Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Kiosco en Kiosco. Y vean nomás qué kiosquitos tan bonitos y tan curiositos nos encontramos en nuestras andanzas. Estamos muy contentos aquí en Moyagua, Zacatecas, la tierra de los burritos. Un microclima muy sabroso, mucho verdor y un jardín que es el único que he visto en el mundo que está completamente encerrado por unos portales y no hay calles por donde pase el tráfico. Entonces, pues está muy a gusto aquí. Hagan de cuenta que si pasan por las calles aledañas al jardín, no saben que hay un jardín aquí adentro porque no se ve. Entonces hay negocios alrededor y hay portales y de pronto hay entradas pequeñas, no entran coches aquí. Y aquí adentro se encuentra este jardín tan bonito. Moyagua, Zacatecas tiene mucha fama porque el 25 de julio se celebra el Día de Santo Santiago y se hace una fiesta muy bonita. Vengan por estas fechas y si no pueden, bueno, vengan en otra ocasión cualquiera, que está muy cerca de Guadalajara, 106 kilómetros. Y aquí sí se celebra el 25 de julio, caiga en lunes, martes o miércoles. Vengan y visiten este lugar tan bonito. Ya tenemos correo electrónico, corngarra@hotmail.com. Escríbanos. Y vamos a ver qué encontramos por las calles de Moyagua. ¿Su nombre y su profesión, señor? Yo soy Ezequiel Estrada Reynoso, estudié la carrera de Ingeniería Química y me he dedicado a trabajar y a escribir. Oye, Ezequiel, háblanos de la fundación de este bello pueblo de Moyagua. En Moyagua, Moyagua actual está ubicado al otro lado del río. O sea, anteriormente el Moyagua de los indios, Cascanes, estaba ubicado del otro lado, pero debido a los problemas que tuvieron los españoles para conquistar, decidieron trasladar todos los pueblos del otro lado del río para acá. Entonces el Moyagua actual fue fundado y diseñado por Diego de Orozco. Oye, platícame de qué pasó aquí, porque es un jardín encerrado por portales. Qué bueno que no tengan tráfico para andar tranquilos. Le voy a decir qué pasó realmente. Lo que pasó que aquí era el mercado. Era el mercado, entonces a mí... ¿Dónde? ¿Aquí en los portales? Todo esto que ve aquí era el mercado. Ah, también aquí el jardín era el mercado. Era la plaza y a la vez el mercado, encerraba como la... tianguis. Exactamente, encerraba la plaza. Así es de que en el siglo, ahora sí, en 1800 y tantos y principios de 1900, todo esto era un mercado. Poco a poquito, las tiendas, las cantinas fueron desplazando todo esto. La gente empezó a emigrar hacia los Estados Unidos y vino un cambio de tipo social. ¿En qué consiste esta fiesta de los tatuanes el 25 de julio? Bueno, todos estos días. La fiesta ahorita está tan creció tanto que realmente empieza desde el día 15, 16 de julio. Depende de cuándo caiga el día bueno en la semana. Pero en sí, lo que son los tatuanes de Moyagua son el 24, el 25 y el 26 de julio. Entonces el 24 de julio se organizan los tatuanes con capitanes, con peregrinaciones. Es una fiesta pagana religiosa. Los capitanes se ponen de acuerdo con el cura, con la iglesia, para organizar peregrinaciones y las celebraciones que hacen los tatuanes. El 24 sale el tatuán después de mediodía y el Santiago aparece a caballo en la tarde. Así es. En vivo, caballo en vivo. Caballo blanco en vivo, con su espada en mano y su cruz. Y peleando, o sea, simulando una pelea. Ese es el 24. El 25, por la tarde hay una peregrinación en donde van los tatuanes, son como parte importante, ¿verdad? El santo y los tatuanes, la gente, ¿verdad? Muy bien. Háblanos de los hoteles, de las fondas, los restaurantes aquí. Bien.
Ah, ¿y cómo llegar a tu pueblo? Moyagua está ubicado aproximadamente a 107 kilómetros de Guadalajara. ¿107 nada más? 107 kilómetros, el detalle que hay que bajar y subir la barranca y encontrarse con unas curvitas por aquí en Santa Rosa. Y también estamos muy cercanos a la ciudad de Aguascalientes, ya ahora con los arreglos de las carreteras estamos a 2 horas 15 minutos de Aguascalientes y a 2 horas de Guadalajara. De Zacatecas estamos a 2 horas 45 minutos. Se llega por la carretera 54, la carretera Guadalajara-Saltillo. Moyagua es un pueblo que desarrolla un comercio precario. Es un pueblo que también tiene mucho que ofrecer a las personas que llegan, aparte de la fiesta, de la tradición, el calor de la gente. Aquí tenemos nosotros comidas muy antiguas, como el chorizo, el chocolate, actualmente los burritos famosos que se hacen aquí en Moyagua. Hay 3 restaurantes de primera calidad en donde se ofrece lo mejor a la persona que viene a visitarnos. ¿Hoteles? Claro. ¿Hostales? Aquí hay hoteles, departamentos. En la orilla de la carretera hay 3 hoteles con aproximadamente como con 60 cuartos, un hotel aquí en el pueblo, dos hoteles aquí en el pueblo en donde se ofrecen cuartos y departamentos, y ojalá que la gente venga a conocer un fin de semana, vengan a comer chorizo, vengan a comer burritos, a degustar el chocolate, el rompope, los dulces de leche, muchas cosas que se producen todavía aquí, todavía las podemos encontrar aquí en Moyagua. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, para servirle. Su nombre completo, por favor. Me llamo José Guadalupe González Haro. Don José Guadalupe, ¿desde cuán...? Bueno, para empezar, ¿dónde nos encontramos en este preciso momento? Bueno, en este preciso momento nos encontramos en el restaurante Los Burritos, que está ubicado en la población de Moyagua, Zacatecas. Un municipio muy cercano a Jalisco. El siguiente municipio es Ixtlahuacán del Río y allí es Jalisco. ¿Y entonces cómo se le ocurrió hacer burritos? La verdad está que una vez yo había ido pues a contratarme de bracero, pasamos por la ciudad de Torreón en Coahuila, y ese día que estuvimos allí en la nochecita en la terminal de Coahuila, estaban vendiendo burritos, precisamente así los vendían, burritos. Eran las tortillas de harina con papitas y carnita, pero pues más papas que carne, ¿verdad? Más papas que carne. Y entonces yo las pedí, me cené unas 2 o 3, me encantaron, me gustaron mucho. Estaban sabrosas en su humildad. Muy buenas en su humildad. Sí, una comida del pueblo sencilla, sí. Pero a mí se me hizo deliciosa. Y allí me quedé yo con la idea de algún día poner un restaurante de burritos. ¿Y cómo empezaron a preparar esos burritos? ¿Qué les ponían adentro a las tortillas de harina? Sí. Bueno, siempre hemos usado la clásica embarrada de frijoles fritos, ¿verdad? Eso en primer lugar. ¿Con aceite o con manteca de cerdo? Con manteca de cerdo. Para que sepa más sabroso. Bueno, creemos que es más sabroso. Sí, y además poco veneno no mata, no es cosa de todos los días. También, sí es cierto. Entonces, después de la embarrada de frijoles, que todos los burritos la llevan, viene el guiso. Allí ya puede ser diferente, según lo pide el cliente. Pero cuando empezó, ¿qué le ponía? Desde un principio empezamos a guisar la carne de puerco con chile y con nopales. Ese era un burrito. Y luego la carne de res, que la cocíamos y la deshebrábamos y la cocinábamos con verduras y eso. Esa era la carne deshebrada, que hasta la fecha todavía la tenemos aquí en el menú. Luego los burritos de chorizo, que son muy populares. Después fuimos a Sinaloa con el tiempo y ahí aprendimos a hacer chilorio. El queso que se funde, el queso asadero para las quesadillas,
Ya últimamente tenemos más variedad, como los burritos de lengua. De lengua. Los probé riquísimos. Ah, los probó. Ah, claro, y uno de carnita de res con chilito verde. Ah, qué bueno. Pues tenemos una variedad de, cuando menos 10 guisos para seleccionar. Ah, hábleme de esos guisos. ¿Podría mencionarme algunos cuantos guisos, por favor? Sí, cómo no. Carne de puerco con chile, carne deshebrada de res, chorizo, machaca, que es tan usada en el norte de la República, la machaca. También hay burritos de frijoles, ¿verdad? También de frijoles, o de frijoles con queso, de frijoles con queso. Oiga, y una especialidad de la casa es su jarro de chocolate con pan dulce a manera de postre, ¿verdad? Sí, es muy, muy típico el chocolate. Mi hermana Amparo se enseñó a hacerlo de mi abuelita Pachita, una gente del pueblo, pues. Pero no sé quién le enseñaría a ella a hacer un chocolate muy exquisito. Y Amparo alcanzó a aprender esa receta y ella fue su hobby principal durante su vida, hacer chocolate para vender, y se estableció como el chocolate de Amparito. Hasta la fecha la ¿se gente... encuentra en el centro del pueblo? Sí, sí. ¿En las tiendas? En las tiendas, y aquí también nosotros lo preparamos y lo vendemos también. Tienen una sucursal, ¿verdad? Allá en Guadalajara, ¿yendo a dónde, por favor? Kilómetro 25 de Guadalajara, Chapala. Precisamente al llegar a la Y, donde corta el camino para Tequisa y para La Barca, allí estamos situados nosotros en ese crucero, podríamos decir, el kilómetro 25. Muy bien, ¿y aquí en dónde está ubicado su negocio, don Salvador? ¿Qué domicilio es eso? ¿Cómo podemos llegar aquí? Sí, gracias. Es el kilómetro 106, carretera Guadalajara-Saltillo, Moyagua-Zacatecas. ¿A qué horas abren y a qué horas cierran? Pues no se abre ni se cierre, porque está abierto a las 24 horas. ¿Cómo? ¿Hay muchos troqueros que pasan por aquí? Como una cosa anecdótica, el restaurante no tiene puertas. Es una característica muy única, que convenía filmar eso. No hay puertas. No, no. Y si un cliente corre y no quiere pagar, ¿cómo lo atora? Pues no podemos. No. Se nos iría, yo creo, ¿verdad? Pero no diga el secreto. No, claro que no. Don Salvador, muchas gracias, ¿eh? Y felicidades por tener tanto éxito con su negocio que nació un día allá en el norte del país. Gracias. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Sí. Su nombre, buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes, Ricardo Aro Ramírez. Ricardo, qué lugar tan agradable, tan fresco, tan poético. ¿En dónde nos encontramos aquí? Estamos en la Estrellita Marinera en Moyagua, Zacatecas. ¿Por qué la Estrellita Marinera? ¿Por la que cantaba Tony Aguilar? No, fue un nombre que fue adoptado por mi padre, pero no precisamente por la canción, fue un nombre que él eligió. ¿Tu padre cómo se llamaba y cuándo fundó esta cantina? ¿O bar o cómo le llamamos? Bueno, de las dos formas, esta cantina la inició mi padre en 1946, el señor Gonzalo Aro Estrada. Desde entonces nos hemos caracterizado por la música antigua que tenemos y que hemos conservado, y que a la gente le ha gustado mucho el estilo y la música. Háblame de todos esos discos que tienes ahí. Me imagino que antes eran discos sencillos de acetato para la vitrola. Mire, aquí había de todo. No sé si recuerde los discos de 78 revoluciones que solían tocarse con puntillas o clavos. Aún tenemos discos de esos que ya no están aquí dentro de la cantina por conservarse. Los tengo en un lugar más seguro. Pero aparte de eso,
tocamos 33 revoluciones, 45 revoluciones, y ya en la actualidad pues ya está entrando lo, pues la tecnología, el compacto y todo eso, pero seguimos conservando lo mismo con lo que comenzamos, ahí está todavía. ¿Y tienes tornamesa para los discos de acetato? Claro que sí, tenemos varios. ¿Y los pones a ver? Pues, lo que estamos escuchando ahorita es un disco de acetato. Es un disco de 33 revoluciones tocándose en un tornamesa. Oye, y me decías que cuando llegaba un cliente, tú ya sabes el disco que le gustaba, ¿verdad? Ah, claro, es parte del negocio, o sea, sabemos qué canción le gusta a la persona. De hecho, si se encuentra fuera de aquí del lugar y lo miramos por ahí sentado y queremos que venga, tocamos su canción y es como una campanita, viene para acá. ¿Es un cliente seguro? Es un cliente seguro. Esa es mercadotecnia contemporánea, señor. Oye, háblanos de anécdotas que hayan pasado en este bar, y desde luego que ahí tienen al gran Tony Aguilar de Tayagua, Zacatecas, por aquí, por estos rumbos. Pues mire, anécdotas son muchas y sería difícil contarlas todas, pero una de ellas es, por ejemplo, anteriormente, cuando algún enamorado quería mandarle un mensaje a su novia, lo hacía por medio de la música. Venía aquí. ¿Tenían sonido ustedes aquí? Por ejemplo, para no mencionar su nombre, nada más mencionaba las iniciales de su nombre y se decía por el micrófono, la siguiente canción va de parte del señor de las iniciales fulanas para la señorita de las X iniciales. La señorita ya sabía que se refería a ella y era una manera de mandar el mensaje sin que la gente se diera cuenta, supuestamente. Esa es una de las cosas que existió en aquel tiempo, ya no se usa. Pero a raíz de eso, la gente comenzaba a encontrarse, o sea, los hombres con las mujeres, por medio de la música. Has conservado estas puertas maravillosas desde la fundación de la cantina, ¿verdad? Estas puertas son muy viejas. Exactamente no sé cuánto tengan, porque yo ni nací aún. Pero se ha tratado de conservar el mismo estilo, todo, como mi padre lo dejó. Así se ha conservado y así va a seguir siendo. Muy bien, señor, con los cantineros siempre hay que estar bien. Muchas gracias. Y pues por aquí nos vemos el viernes. Bueno, gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Aarón Ramírez Plasencia. Don Aarón, ¿dónde radica usted? En Hayward, California, un pueblo que está 25 minutos al este de San Francisco. Ah, ¿hasta mero arriba? Sí, exactamente. ¿Y qué labores desarrolla allá? Bueno, yo trabajo para una compañía de construcción y soy una de las personas que me dedico a ganar los contratos para la compañía. ¿Desde cuándo radica allá? 1982. Del 82. ¿Nació aquí, en este bello pueblo? Así es, nací aquí en Moyagua. ¿Cada cuánto viene? Regularmente una vez por año, a veces dos. Una vez para este tiempo de la fiesta y otra a veces en el tiempo de Navidad también. En Navidad. ¿Tiene familiares, muchos familiares aquí? Bueno, aquí a mí me quedan mis primos nada más. Mi familia inmediata ya están allá, pero lo que sí, los papás de mi esposa aquí están todavía. ¿Su esposa también es paisana suya? Exactamente. Oiga, ¿cómo apoyan los norteños a su comunidad? Bueno, hace poco el presidente municipal, el doctor Pedro, nos estuvo visitando por allá y nos comunicó algunas inquietudes que tenía y vamos a tratar de hacer una unión entre todos los que estamos allá, ¿verdad? A ver si podemos hacer algo a beneficio del pueblo. Esta es la fiesta mayor, ¿verdad? Sí, la fiesta, los días que se conocían tradicionalmente, como los tres de la fiesta, el 24, 25 y 26 de julio, pero pues como ha habido un influjo de personas bastante grande, pues ya ha habido, creo que desde el 16, que empieza el novenario, ya hay bastante movimiento en la plaza. ¿Cuántos norteños vendrían más o menos? ¿Cuánto calcula usted de hijos ausentes hoy aquí o estos días? Ahora sí que sí me la pone. Es difícil, ¿verdad? Difícil. Sí. Además de que, pues es no es exactamente que todas las personas se vengan en el mismo tiempo.
mis hijos, por ejemplo, ellos se vienen desde el 18 de junio. Ellos están aquí desde el 18 de junio, entonces, y hay personas que vienen solamente por un día o dos días, entonces es difícil cuantificar. ¿Sus hijos ya nacieron allá o algunos aquí y otros allá? No, mis hijos, los tres nacieron allá. Los tres nacieron allá. Pero el amor al terruño no se les acaba, ¿verdad? No, al contrario, creo que ellos viven 10 meses allá para pasar los dos, para pensando en los dos que van a pasar aquí. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y que le vaya bien allá y aquí mejor. Gracias, igualmente. Su nombre, por favor, señor. Oh, mi nombre es Javier Espinosa. Don Javier, ¿desde cuándo es usted tastuán? Desde la edad de los 15 años aproximadamente. Pero como trae máscara, pues haga de cuenta que no sé cuántos tendrá, pero aproximadamente, a ver si le atino, hace 30. Exactamente. Le atiné. Sí, le atinó. Es por la voz. Sí. Oiga, ¿y qué se siente ser tastuán y andar bailando así con tanta vestimenta y sudando y tomando algún etílico para aguantar el calorón? ¿Y qué se siente llegar aquí al templo y oír los cuetones y la banda de Moyagua que toca también las rancheras? En realidad es una costumbre, una tradición de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos. Y esto pues a nuestros padres nos lo van inculcando a través del tiempo. Que el patrón Santo Santiago es verdaderamente milagroso. En realidad lo ha probado uno, con milagros que son reales. Entonces, eso de sudar y todo eso, es una penitencia, pero lo goza uno, en realidad. Es como una cura. Sí, claro. Como una purga. Claro, claro. Ahí se van las penas y claro, los pecados. Absolutamente, absolutamente. Oiga, ¿y a usted quién lo enseñó a bailar? Bueno, pues de cuando era yo pequeño, pues aquí yo soy nativo de aquí de Moyagua. Ah, eres nativo de aquí, pero ¿vives dónde ahora? Vivo ahorita en California. Bueno, tengo... ¿Y vienes todos los años desde California a bailar? Sí, claro, claro, claro. ¿Y a ti te enseñó tu papá? ¿Él bailaba también? Sí, él bailaba también, él se ponía el vistorio también. Ah. Hey. Ah, háblanos de tu hijo, ¿qué edad tiene y dime desde cuándo baila contigo? Él va a cumplir 7 años, ahora en agosto, el 24 de agosto va a cumplir 7 años. Nos lo trajimos cuando nació, al año lo trajimos a la fiesta y le gustó. Y de ahí continuamente cada año lo hemos traído. Y ya desde hace 2 años se puso la montera así y ya sigue. ¿Y él también vive en California? Él nació en California, sí. Entonces está, lleva dos culturas. Aquella méxico-americana y esta moyagüense. Exactamente, y con orgullo. Ah, claro, eso está muy bonito. Oye, entonces, por ejemplo, pues de él ya va a ser un tastuán de seguro. Claro, si Dios me lo cuida, me lo protege, el patrón Santo Santiago me lo conserva, él va a seguir siendo un tastuán. Espero que así sea. Oye, otra pregunta. ¿Muchos tastuanes vienen a pagar una manda o todos vienen a pagar una manda? Yo creo, en mi persona, yo creo que el 30% sí vienen a pagar manda, a ponerse el ajuar, se llama ajuar, verdaderamente se llama ajuar todo. Y ya el resto, pues nomás es pura tradición, puro gusto, no, nada más. Para inscribirse hay que pagar una cuota o cómo puedo, haz de cuenta que yo quiero bailar con ustedes y quiero ser tastuán, aunque ya estoy viejón, pero todavía aguanto una que otra carreteada o carrereada. A ver, ¿qué tengo que hacer? Verdaderamente nada más creer en nuestra tradición, en el patrón Santo Santiago y adelante. ¿Y con quién me apunto? Aquí no hay con quién apuntarse, nada más fe en el patrón y a bailar. ¿Puedo llegar ya vestido y listo para bailar? Exactamente. ¿Y si bailo feo? No, aquí no se distingue eso, no. Aquí hay que bailar como se pueda. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista. Te felicito que viviendo en California regreses año con año a tu tierra y conserves la tradición de los ancestros. Esto no se debe de perder jamás. No, yo creo que si Dios nos presta más vida, seguiremos siguiendo la tradición.
Pues maestro, muchísimas gracias y felicidades. Y estas sí son manos de hombre trabajador, no como otros que yo conozco. Gracias. Felicidades, joven. Queridos amigos, con este arco que da la bienvenida en Moyagua, Zacatecas, vamos a pasar a despedir este programa. Esperamos que les haya gustado. Es un pueblo muy bonito en un cañón y ahorita que estamos en las aguas, pues todo está verde y rebosante de felicidad. Es un paisaje maravilloso con esas brumas en las mañanas, la neblina tan bonita que va enmarcando los cerros de una manera muy sabrosa a la vista. Visiten este pueblo, es como ir de Guadalajara a Tecolotlán, son 106 kilómetros, qué cerca estamos de Guanatos aquí en Moyagua. Vieran qué bonito pueblo, las costumbres son diferentes, la manera de hablar, la comida. A propósito, hay unos burritos de Moyagua, no son burritas, son burritos de Moyagua, tan sabrosos. Y luego está el chorizo, delicioso, anoche nos comimos unos tacos, qué barbaridad. El chorizo de aquí sí está bueno, no como el de allá. Oigan, pues también ya tenemos correo electrónico para las personas que nos ven en Jalisco, en otros estados y en otros países, porque sabrán que ya somos internacionales. Ahí tenemos un correo para que nos escriban, corngarra@hotmail.com. Comuníquense y no dejen de procurar su programa predilecto, De Kiosco en Kiosco.